Terribles atrocidades sembraron los campos y las ciudades de esta península durante el triste periodo que me tocó en suerte vivir. No había otra ley que la del más fuerte. Se le dio de torre a torre y de casa a casa. Los caminos se vieron infestados de malhechores, más o menos aristocráticos, y apenas se conoció otra justicia que la que cada cual se administraba por su propia mano. La primera mitad del siglo XV en Castilla fue una etapa de cambios y enfrentamientos, marcada por una interminable serie de querellas, pugnas internas, enemistades y guerras. Época de continuas luchas por la primacía de mando entre una aristocracia preocupada en limitar la autoridad real y una monarquía obsesionada por hacerse con el poder. Será en este escenario en el que se desarrolle y transcurra la existencia de nuestro protagonista Íñigo López de Mendoza, más conocido como el Marqués de Santillana. Esta genial figura fue razón de la exposición organizada en Santillana del Mar por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Bajo el título El Marqués de Santillana, 1398-1458, Los albores de la España moderna, y con el patrocinio de Caja Cantabria, se reunieron en cuatro sedes más de 350 piezas. El objetivo de esta amplia muestra fue revivir el papel de un personaje clave en la historia española. Nací en medio de la revuelta corte de un rey que carecía de dotes políticas. Pertenecía a esa turbulenta nobleza que, bajo el pulcro manto de cortesanas y galanterías, alentaba la rudeza feudal. Conocí de cerca el significado de la deslealtad y la avaricia. Hasta con las armas tuve que defender de mi hermanastra los derechos a la herencia. Como soldado, corrí el riesgo de perder la vida en cientos de ocasiones. Intervine en rebeliones contra reyes, participé en feroces luchas y vengué la prisión de mis seres queridos. Viví en un ambiente de sangre, de odio y de ambición. El bárbaro periodo que conoció el Marqués de Santillana arrojó horrendas brutalidades sobre los reinos hispánicos. Los grandes señores, estimulados solamente por la más desenfrenada codicia, minaron el poder del débil monarca castellano Juan II. Las intrigas de una corte, agitada por las ambiciones, llegaron a hundir el país en la más vergonzosa anarquía. Sin embargo, don Íñigo supo sortear tales peligros y favorecer sin traiciones el auge de su casa. Él implantará en medio de tanto interés y violencia cruel, un cierto espíritu de rectitud y generosidad. Don Íñigo es fruto de la unión de dos grandes familias de la época afincadas en las Asturias de Santillana, los Mendoza y los Vega. La unión de estas sangres hidalgas confluyen en un personaje paradigmático que dejará escritos sus nombres en un lugar trascendente de la historia de España. La rama de los Mendoza conformará una de las familias de la nobleza castellana entonces emergentes y destacará por la gran influencia tanto de tipo político como cultural que ejercieron sus miembros. Será propio de ellos su genio, el sentido de protección al clan familiar, el orgullo de clase o el amor por las artes y la literatura. Durante los siglos XV, XVI y XVII siempre hubo algún Mendoza en la corte de los Trastamaras o los Habsburgos, en puestos de importancia. De hecho, algunos historiadores bautizarán al siglo XV como el siglo de los Mendoza. Los Mendoza ejercieron un poder casi absoluto sobre muchos lugares de la provincia de Guadalajara, incluyendo sobre todo a la propia ciudad. Los Mendoza no tuvieron nunca las consideraciones de señores de Guadalajara. Esto no fue una villa de señorío, sino que fue siempre una villa de realengo, ¿no? En el sentido de que eran los titulares, eran los reyes. Siempre aquí los reyes han sido titulares de estos lugares, pero lo cierto es que los Mendoza ejercían de hecho el poder, como a través de los nombramientos concejiles, los alcaides, los regidores, todo esto eran nombrados por los propios Mendozas. Aunque no poseyeron el señorío de Guadalajara, el almirante Diego Hurtado
su hijo, el marqués de Santillana, y los duques del infantado actuaron y mandaron en la ciudad como si en efecto fueran sus señores. El precioso Palacio del Infantado en Guadalajara constituía el centro de encuentro de la familia Mendoza. Periódicamente nos reuníamos en este palacio amigos y familiares. Estas paredes fueron testigos de las más ostentosas y señoriales fiestas. En otro tiempo sus salones acogieron las bodas de duques o herederos. Entonces la ciudad de Guadalajara giraba en torno a nuestra familia, pues eran muchos los artesanos, sirvientes y menestrales que vivían dependiendo del Palacio del Infantado. Fueron muchas las celebraciones a las que el marqués acudió dentro y fuera de este palacio. En estos banquetes, hombres y mujeres se sentaban ocupando mesas separadas. Cada comensal se servía en platos que, en origen, eran grandes rebanadas de pan. Se comía con las manos. El cuchillo se consideraba imprescindible, pero las cucharas eran escasas. Las viandas se llevaban a la mesa en braseros o platos y las bebidas en jarras. Sobre la mesa, junto al pan, se disponían los aleros y, en ocasiones, especieros y recipientes para la miel. Desde temprana edad me enseñaron cómo debía comportarme cuando acudiera a los convites que tan frecuentemente se organizaban en el palacio. Me enseñaron que cuando me hubiera lavado las manos para comer, nada debía tocar sino la comida. Que no convenía comer pan antes de que se pusiera otro manjar sobre la mesa para no parecer impaciente. No debía poner en la boca un trozo tan grande que hiciera salirse las migas por un lado y por otro para no parecer glotón. Ni tragar el bocado antes de que haya sido bien masticado, no fuera con ello a ahogarme. Ni tampoco hablar con la boca llena para que no se fuera algo de la garganta a la tráquea y pueda morir de ello. Por último, debía lavar cuidadosamente las manos después de comer, porque por eso, me decían, enferman los ojos de muchos, pues se los frotan con las manos no lavadas. Vajillas de plata o rica loza exhibían los Mendoza en estas ceremonias y banquetes para expresar la importancia de los propietarios. Este es el patio de los Leones del Palacio del Infantado. Constituye sin duda la pieza más importante del edificio por su valor arquitectónico, por su establecimiento de valores significativos de la historia de los Mendoza. En este recinto, la familia de los Mendoza, de tanta importancia en la historia de España, habían celebrado fiestas no solamente en el amplio sentido de su gran familia, sino también recibieron a importantes dignatarios. Debo recordar que aquí estuvo Francisco I y que en este propio patio se casó Felipe II con Isabel de Valois, matrimonio que decidió la paz con Francia y la solución de los problemas políticos de la corona española con los territorios de Italia. Sin embargo, esta familia tuvo unos inicios realmente humildes, pues al comienzo eran unos hidalgos dueños de una torre en una pequeña aldea de Álava. En Mendoza, Mendioz, Cuesta o Monte Frío, residía el solar familiar. Situada al oeste y muy cerca de Vitoria, en el extremo de la llanada alavesa. Alrededor de Mendioz, sus dominios constituían las tierras del duque. Emigrados a Guadalajara en el siglo XIV, los Mendoza fueron aumentando sus posesiones, siendo señores de Ita, Tendilla, Guadalajara, el Río Manzanares, Buitrago y luego de Colmenar, Liébana, señores de los estados de las Asturias en Santillana y otros lugares de Castilla, e incluso del Reino de Aragón. La fortuna de la familia se labró primeramente al apoyar desde 1366 al futuro Enrique II de Trastamara y posteriormente al apoyar a la futura Isabel la Católica. Para preservar las posiciones dentro de la familia, muchos Mendoza se casaron con parientes próximos de la misma o distinta rama familiar, con el consecuente peligro de consanguinidad que de estas uniones se podía derivar.
La historia de don Íñigo López de Mendoza comienza un caluroso 19 de agosto de 1398 en la villa palentina de Carrión de los Condes. Hijo del almirante Diego Hurtado de Mendoza y de Leonor de la Vega, heredera de un gran patrimonio. El lugar del alumbramiento no fue premeditadamente buscado por ninguno de sus progenitores. El azar así lo dispuso al encontrarse su madre junto a su marido por esas tierras en el momento del parto. Sin embargo, esta aparente unión familiar fue breve. Serían escasos los momentos que el recién nacido pasaría en el futuro junto a su progenitor. Al poco tiempo del nacimiento de Íñigo, su padre decidió marcharse a Guadalajara con la excusa de dedicarse a la reconstrucción y el embellecimiento de su palacio. La realidad era otra. Su padre prefirió vivir en Guadalajara con Aldonza, la hija que tuvo en su primer matrimonio, y con su excesivamente querida prima Mencía, con la que le unía una relación más que fraternal. Mientras, su mujer, doña Leonor, se mantenía junto a sus hijos en la distancia, consintiendo la infidelidad manifiesta a la que estuvo sometida desde casi el inicio de su matrimonio. El marqués quedó entonces bajo la guardia y custodia de su madre y su abuela en Carrión de los Condes. Para llenar la ausencia de su marido, Leonor empleó todo su tiempo y esfuerzo en la educación de su hijo, don Íñigo. Desde muy párvulo, mi madre me inculcó fervientemente todos los valores que a ella más le satisfacían. Fomentó en mí con ahínco el amor por las letras, la literatura, la sensibilidad por la cultura, el gusto por la pintura, la escultura y la arquitectura. Doña Leonor contó para la educación de su hijo con la inestimable ayuda de su madre, doña Mencía de Cisneros. Su abuela fue, sin duda, la promotora de su gusto por la literatura. De ella heredaría también la inquietud y erudición para analizar cualquier escrito. Acuérdome que siendo yo un niño, vi en poder de mi abuela un gran volumen de cantigas serranas y decires populares portugueses y gallegos. Recuerdo cómo ella me colocaba sobre sus rodillas y me cantaba cantigas que versaban sobre las hazañas de mi abuelo paterno. Los avatares de la vida volvieron a disponer el destino del marqués de Santillana. El futuro de aquel por entonces niño dio un giro a raíz de los trágicos sucesos que acontecieron en su vida. Su primogenitura no estaba prevista. Ocurrió que el destinado a suceder en la casa, su hermano mayor, Juan Hurtado, falleció a la temprana edad de 7 años. Un año después, en 1404, se produce el fallecimiento de su padre, don Diego. Estas circunstancias hicieron que quedara don Íñigo como sucesor de las importantes posesiones de su familia, lo que le convertiría en el heredero de uno de los principales mayorazgos de Castilla. El mayorazgo heredado englobaría los señoríos de Ita, Buitrago, el Real de Manzanares y Hermandades de Álava, quedando bajo la tutoría de su madre, doña Leonor, y de sus tíos, el canciller Pedro López de Ayala y el prestamero mayor de Vizcaya, Juan Hurtado de Mendoza. Pero lo que el joven Íñigo aún no sabía es que los pleitos por la herencia acompañarán su vida. Estos señoríos serán continua fuente de disputas y litigios. Conseguir su disfrute no le iba a resultar nada fácil al marqués. Para ello, tuvo que enfrentarse a continuos quebraderos de cabeza en forma de pleitos con sus familiares. A la muerte de su padre se abrían 3 frentes. Su hermanastra paterna reclamaba el Real de Manzanares. Su hermanastra materna invadía una parte del señorío de la Vega, mientras su tío se apoderaba de las casas mayores de su sobrino en Guadalajara. Doña Leonor afronta la ruda tarea de defender su casa de las codicias de sus parientes que quisieron aprovecharse de la situación. Desde el primer momento, deudos y vecinos trataron de caer sobre el opulento patrimonio que había yo heredado. Lo hacían ya con amañados litigios, ya con audaces de tentaciones, pero de todos me fue librando lenta, aunque resueltamente, la viril firmeza y la previsora sagacidad de mi madre.
Ella luchó con uñas y dientes en contra de los familiares de mi padre para proteger mi herencia. Leonor adopta la misión de salvaguarda y gobierna el patrimonio extenso de la familia a fin de que pudiera un día pasar a ese niño. Hasta su muerte, ella administrará su propio señorío. Murió engrosando la herencia de sus hijos en multitud de derechos y vasallos el 14 de agosto de 1432. Antes había negociado el casamiento de su hijo para el que buscó una alianza poderosa. El matrimonio no solo era un medio de asegurar la continuidad biológica del linaje, sino que también era una forma de asegurar el mantenimiento de la unidad patrimonial y su posible aumento. Por ello, los matrimonios eran pactados, concertados y conllevaban al menos dos fases en los casos de la alta nobleza. Una vez que se había elegido al futuro cónyuge, teniendo en cuenta los intereses patrimoniales, políticos y posibles privilegios que se podrían aumentar o conservar con la elección de dicho cónyuge, tenían lugar las llamadas capitulaciones matrimoniales. En ellas, las dos partes acordaban la aportación económica que debía hacerse por parte del hombre, las arras, y por parte de la mujer, la dote. Con la intención de procurarse el apoyo de un personaje influyente en la corte, pacta la doble alianza matrimonial de don Íñigo con Catalina, hija del gran maestre de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa, y la de una hija con otro de los hijos del maestre. El matrimonio fue concertado por sus preceptoras cuando él tenía 10 años. Estas se comprometieron a entregar a la futura esposa 7.000 florines de cuño de Aragón por honra de su cuerpo, linaje y virginidad. Además, le entregaron por la boda diversos paños y joyas. El marqués de Santillana se casó con doña Catalina, mujer a la que amó profundamente. A los 14 años obtuve todas las dispensas necesarias para mi casamiento con Catalina, pero puesto que no tenía la edad requerida para consumar el matrimonio, hubimos de esperar 4 años hasta la boda definitiva, que sería el 7 de junio de 1416 en Salamanca. Gracias a Catalina de Figueroa, don Íñigo pudo aumentar su formidable patrimonio hasta el punto de convertirse en uno de los hombres más poderosos e influyentes del siglo XV castellano. El marqués de Santillana fue considerado por muchos de sus coetáneos modelo de buen gusto, de valor y de hidalguía. Los que le conocieron le describieron como un hombre de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros y hermoso en las facciones de su rostro. De linaje noble castellano y muy antiguo, agudo, discreto y de gran corazón. Generoso y magnánimo, cortés y honrador de todos los que a él venían, especialmente de los hombres de ciencia. Templado en su comer y en su beber. Don Íñigo será el prototipo de noble castellano del siglo XV, comprometido en la actividad política y militar, pero también, y a diferencia de épocas anteriores, en la intelectual. La cultura en estos siglos bajomedievales se convirtió en un valor pragmático. Es decir, la cultura tiene una utilidad social, de manera que aquellos que obtenían unos conocimientos podían tener acceso a la nobleza, aunque no fueran en sus orígenes miembros de la nobleza. Por lo tanto, el conocimiento se convierte en un medio de ascenso social. En tanto le llegaba la hora de luchar por sus estados y sus derechos, el joven Íñigo se adiestra en las armas y las letras. Con su actitud, el marqués presagiaba algo que comenzaba a palparse en la sociedad de la época. Ocuparse de las letras y la cultura no tenía por qué estar reñido con las tareas guerreras del caballero.
La ciencia no oxida el hierro de la lanza ni hace floja la espada en la mano del caballero. Aquellos que creen que por alimentar el espíritu con versos flaqueará la espada en la batalla, se equivocan. Yo, en concreto, he tenido en mi vida dos notables ejercicios. Uno en la disciplina militar y otro en el estudio de la ciencia. Ni las armas me ocuparon el estudio, ni el estudio me impidió el tiempo para platicar con los caballeros y escuderos de mi casa en la forma de las armas necesarias para defender a quienes habían sido ofendidos o sobre cómo se debía herir al enemigo o en qué manera debían de ser ordenadas las batallas o cómo se habían de combatir y defender las fortalezas y aquellas otras que requiera el ejercicio de la caballería. Esto lo decía un hombre que, además de castellano, sabía francés, italiano, gallego, catalán y conocía el latín. Esta inquietud cultural de la que fue precursor el marqués no era nueva en la familia. Numerosos antepasados se interesaron por la poesía y escribieron hermosos versos, desde su padre a sus abuelos. La etapa de formación intelectual corrió a cargo de don Gutiérrez de Toledo, futuro arzobispo de la ciudad del mismo nombre, y transcurrió entre los 7 y los 10 años. El marqués se educó en la refinada corte aragonesa de Barcelona. Fue copero mayor del príncipe de Gerona, futuro Alfonso V. Durante los años que permaneció al servicio del príncipe, entró en contacto con aquellos intelectuales próximos a la corte que le darían a conocer las nuevas corrientes literarias y ampliarían su formación intelectual. Trabó relación, entre otros, con Jordi de San Jordi, copero, y Ausías Mar, halconero real. Los saberes que su preceptor don Gutiérrez se encargó de transmitir al joven Íñigo fueron los que se conocían como trivium y quadrivium. El primero comprendía la gramática, que contenía, además, etimología, ortografía y prosodia. La base para la literatura, el lenguaje, materias jurídicas, morales e históricas, la obtuvo a través de la retórica. El último de los tres, aunque no en importancia, era la dialéctica. Esta materia comprendía el arte de arguir, la filosofía y la lógica. El quadrivium, por su parte, englobaba los saberes de aritmética, música, geometría y la astronomía. La aritmética se estudiaba con libros eclesiásticos por sus relaciones con el misterio de la creación. Las nociones de música, que se centraba en los cantorales, se adquirían, sobre todo, para acompañar las ceremonias religiosas. La geometría englobaba también la geografía. Y por último estaba la astronomía, con la que el marqués completó estos estudios con conocimientos sobre el sol, la luna, el zodíaco, las constelaciones, los eclipses, el manejo del astrolabio y temas de teología. En la época que vivió el marqués, comienza a alcanzar gran relevancia la exaltación del conocimiento. La cultura es apreciada como un valor social de las élites y se considera que el hombre debía aspirar a la sabiduría. Será esta una de las muchas transformaciones que comienzan a vislumbrarse en la agitada Castilla del siglo XV. La etapa que le tocó vivir al marqués coincide con los profundos cambios en todos los órdenes de la vida que experimentó la corona de Castilla y con la colocación de los cimientos de lo que se denomina la modernidad, lo mismo en el terreno cultural que en la actividad política o en la vida económica. En todos y cada uno de estos ámbitos, el marqués interpretará un papel relevante. Como señor feudal, defendió sus propiedades y a sus vasallos, y participó activamente en la política de la época al servicio del rey Juan II, a pesar de su enemistad con don Álvaro de Luna, valido del rey. Conseguí gobernar con tanta prudencia que los poetas dijeron de mí que en la corte era un gran febo por mi clara gobernación y en el campo igual a Aníbal por el enorme esfuerzo que derroché en cada batalla. Esos esfuerzos no serían en balde. Íñigo López de Mendoza se hizo muy influyente entre los nobles castellanos de su tiempo, a los que dirigió en campañas militares contra los árabes españoles y en una rebelión contra el rey Juan II de Castilla. Prácticamente toda su vida y actividad política transcurrieron durante el reinado de este monarca.
Fue nombrado por él conde del Real de Manzanares y marqués de Santillana, ostentando así el primer marquesado creado en Castilla y segundo en lo que después sería España, lo que revela una gran influencia en la política castellana de su tiempo. Don Íñigo López de Mendoza fue sin duda un personaje apasionante. Eficaz soldado en tiempos de guerra, hombre de Estado, estudioso y poeta. Don Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, fue un hombre excepcionalmente culto. Coleccionó una magnífica biblioteca y fomentó las artes. Pero todo esto será ya objeto del próximo capítulo. La Edad Media fue una época de encuentros violentos y heroísmos hoy incomprensibles. La península ibérica fue sacudida por profundas convulsiones políticas, cambios dinásticos, guerras civiles, revueltas sociales e individualidades heroicas, en muchas ocasiones crueles y despiadadas. Pero será precisamente a través de estas tensiones como se vaya labrando la posibilidad de la unidad nacional. La primera mitad del siglo XV, los reinos hispánicos se encontraban en un proceso de innovación y desarrollo. Durante este siglo, hasta el reinado de los reyes católicos, España estaba dividida en tres grandes reinos. El de Navarra, enzarzado en luchas internas entre agramonteses y beamonteses. El de Castilla, gobernado por Juan II primero y Enrique IV después. Y el de Aragón, gobernado por Alfonso V. Fueron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los que años más tarde con su matrimonio y su política propiciaron la fusión de las coronas de Aragón, Castilla y Navarra, así como la conquista del reino nazarí. Sin duda, la buena situación que disfrutaba en ese momento Castilla favoreció este impulso centralizador que desembocaría en la construcción de lo que hoy conocemos como Estado moderno. La corona vive unos años de esplendor demográfico y económico. La sociedad empieza a notar los primeros síntomas de recuperación. Esta coyuntura expansiva fue ratificada por el florecimiento de la actividad comercial, facultado por el incremento de las exportaciones de lana, hierro y vino a los mercados europeos. Con este periodo de cambio, don Íñigo López de Mendoza, futuro marqués de Santillana, se sintió completamente involucrado y comprometido. Tanto es así que el propio marqués vivió y participó de los más importantes sucesos que lo jalonaron. El marqués intervino muy pronto en la compleja política de su tiempo. Su actuación en las diferentes ligas y confederaciones fue decisiva.
Toda la geografía de España estaba sumida en devastadoras guerras y profundas conjuras. Durante varios años de mi vida, el reino se convirtió en escenario de tensiones y luchas políticas protagonizadas por miembros de la nobleza. Yo, sin ir más lejos, en muchas ocasiones participé en la fortuna de la batalla y peleé con tanto vigor y esfuerzo que, como cualquiera, fui herido y vencido, pero nunca dejé de pelear y así mi persona ganó honra y reputación de valiente capitán. Don Íñigo estuvo presente en los más importantes acontecimientos de la vida política del reino y gozó de gran relevancia en la política castellana de su tiempo. En 1369 se afianza en el poder la nueva dinastía de los Trastámara, que reinará en Castilla hasta 1504. Durante su reinado contaron con el decidido e interesado apoyo de un reducido grupo de linajes que poseían numerosos señoríos, elevadas rentas y que ocupaban cargos decisivos en el gobierno. A cambio, esta oligarquía nobiliaria, conocidos como nobles de servicio, aspiraba a saciar sus apetencias ilimitadas por intervenir en la dirección del reino y convertirse en los grandes responsables de la política castellano-leonesa. Entre estos se encontraban los miembros de la familia Mendoza. La vida del marqués coincide con el reinado de Juan II de Trastámara. Una constante del reinado de Juan II será la pugna con la nobleza por establecer el papel que la corona y el estamento nobiliario juegan en el seno del Estado. Castilla será escenario del enfrentamiento entre dos grandes contendientes, la monarquía y los infantes de Aragón. A pesar de que los infantes de Aragón sufren una derrota militar y política, el auténtico vencedor no será la monarquía, sino la nobleza de servicio que durante todo el reinado bascula según la conveniencia de sus intereses. En 1412, Íñigo formaba parte de la lista de notables caballeros que de Castilla acudieron a Zaragoza para la coronación de don Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón. Esta asistencia y su permanencia en la corte y en el entorno de los infantes tuvo gran importancia para la formación humanística del futuro marqués. Durante los años que permaneció en Cataluña al servicio del príncipe, entró en contacto con aquellos intelectuales próximos a la corte que le darían a conocer las nuevas corrientes literarias y ampliarían su formación intelectual. Además, determinaría la temprana vinculación del entonces señor de Hita y Buitrago al bando aragonés. Estuve aprisionado entre dos lealtades que me originaron una comprometida situación. Por un lado, vencía la debida obediencia al rey Juan II de Castilla y por otro, dominaba la entrega al recuerdo de don Fernando de Antequera. Pero su posición política giró. Su presencia en la corte castellana se va haciendo más notable a medida que avanza la década de 1420, interviniendo muy pronto en las revueltas políticas que se agitaban en torno a la corte de Castilla. Precisamente hacia 1430 se sitúa su viaje a las Asturias de Santillana con motivo de defender los intereses del señorío materno frente a las pretensiones de los Manrique, condes de Castañeda. Los Manrique intentaron usurpar por la fuerza la Casa de la Vega y los lugares de Potes y Liébana. En estas tierras se hizo patente la tensión entre los Manrique y los Mendoza por la titularidad y el señorío de Liébana, que recayó finalmente en el futuro marqués. La Torre del Infantado, situada en Potes, perteneció antes de pasar a la familia de los Mendoza a Orejón de la Lama. García González de Orejón de la Lama fue un personaje célebre que vivió en este lugar y guerreó contra las huestes del marqués de Santillana. Viví de cerca los enfrentamientos armados entre mis tropas y otras familias señoriales que deseaban hacerse con estas tierras. Recuerdo que en 1444, encontrándome yo doliente en cama en Guadalajara, tuve que enviar a mi primogénito, Diego Hurtado de Mendoza, a las Asturias de Santillana con algunos hombres armados, ya que García González de Orejón estaba saqueando la Liébana, derribando la mi casa en Potes y matando a mi mayordomo y otros hombres. Con el cuchillo en la garganta, se le obligó a hacer testamento. No cabe duda de que estas torres formaron parte de una época de luchas por el poder.
Los restos de la casa torre de Orejón de la Lama se pueden ver después de pasar el barrio de la Lama, ya desaparecido. Este lugar lo cita el marqués de Santillana en sus serranillas. Las menciones documentales sobre la presencia en estas tierras de Íñigo López de Mendoza son realmente escasas. Sabemos que hacia 1430, con motivo de los pleitos que mantenía por sus derechos patrimoniales en las Asturias de Santillana y en Liébana, hizo un viaje a estos lugares y además que quizás fue en ese viaje donde se inspiró para componer su famosa serranilla de la Mozuela de Bores. Mozuela de Bores, hallado la Lama, púsome en amores. Cuidé que olvidado amor me tenía, como quien se había gran tiempo dejado en tales dolores, que más que la llama queman amadores. Fueron varias las situaciones heroicas en las que el marqués hubo de demostrar ser auténtico capitán, valiente aguerrido, estratega y dirigente de un ejército. Cualidades que a mediados del siglo XV se demostraban revestido de armadura, llevando puesta la celada de un casco, con un escudo en la mano y una espada en la otra, subido a caballo y plantando cara a un enemigo, parapetado en muchas ocasiones tras altas torres de castillos. Una de estas luchas de la que don Íñigo obtuvo importantes beneficios fue la batalla de Olmedo. Nueva y brillante ayuda presté a mi rey en la sangrienta lid de Olmedo, donde peleé al lado de don Álvaro de Luna, formando mi gente una batalla, recibiendo en premio el condestable el título de Gran Maestre de Santiago. Al igual que yo, señor de Hita, vi recompensada mi importante colaboración y premiada mi fidelidad política. La batalla a la que se refiere el marqués tuvo lugar el 19 de mayo de 1445. En ella se enfrentaron de un lado la facción integrada por los infantes de Aragón y de otro las fuerzas reales con don Álvaro de Luna e Íñigo López entre sus filas. Miércoles era por mayo, ya después del mediodía, cuando el rey don Juan, con su gente bien regida, con trompetas y atabales, dando gran vocerío, tuvimos la gran batalla cerca de Olmedo, esa villa donde fueron todos vencidos por muy gran desdicha la suya. A pesar de que el encuentro no fue muy sangriento, la batalla se cobró una importante víctima, el infante don Enrique, muerto pocos días después a causa de una herida recibida en el combate. Esta decisiva acción militar se saldó con entre 20 y 30 muertos en el campo de batalla, a los que habríamos de sumar unos 200 más que fallecieron posteriormente a causa de las heridas. No fueron en balde. La victoria significó la derrota definitiva de los infantes de Aragón. Por ello, fui premiado por el rey, quien decidió otorgarme el título de Marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares. La gracia regia le sirvió para integrarse en la poderosa nobleza, engrandeciendo su persona y su linaje, uno de los más importantes de los siglos XIV y XV. El 8 de agosto de 1445, el rey Juan II expedía cédula de concesión de los títulos de Marqués de Santillana y Conde del Real de Manzanares. Fui recompensado por mi destacada participación en la batalla de Olmedo, por ende, se me hizo donación de esas villas y sus tierras con jurisdicción civil y militar. Sin embargo, nunca alcancé el cargo de almirante de Castilla que había ostentado mi padre. La derrota de aragoneses y navarros en la batalla de Olmedo sitúa a la monarquía castellana en su punto álgido, debilitando al mismo tiempo la disensión interna representada por el estamento nobiliario. Sin embargo, este triunfo no consiguió devolver la estabilidad a un reino que continuaba en manos de la desmedida ambición de un condestable. El alter ego del rey de Castilla, Juan II, fue don Álvaro de Luna. Desde niño, don Álvaro se había educado junto al monarca. Habían crecido juntos participando de la misma formación militar de letras y humanidades. Hasta compartieron secretos de adolescencia. Así, de forma continua y regular, alcanzaron la edad madura, plenos de confianza el uno en el otro, hasta extremos de dependencia y sumisión.
algunos contemporáneos llegaron a lanzar acusaciones de hechicería para explicar la compleja relación. El rey tomó con él tanto amor que no podía estar ni ordenar sin él, ni quería que durmiese otro con él en su cámara. De tal manera que la reina doña Catalina, viendo esto, que de tan gran amor no podían hacer sino gran daño después, mandó echar del reino al dicho Álvaro de Luna. Pero a pesar de los embates de la nobleza contra el poder de don Álvaro y contando con el decisivo concurso de la reina, tan solo lograron que el 9 de julio de 1441 se dictase la sentencia arbitral por la que se recluía en Riaza y San Martín de Valdeiglesias al condestable y se alejaba de la corte a cuantos fuesen declarados parciales suyos por don Íñigo y demás nobles del partido contrario. Esta sentencia de destierro fue bien pronto anulada. Desde 1415, don Álvaro había sido maestrala del rey y así continuó en su más estrecha confianza. Tuvo este rey desde su mocedad mucho acepto al noble varón don Álvaro de Luna, de cuyo seso y consejo más que ningún otro caballero se allegaba. A ese hizo muy grandes mercedes y le puso en gran estado, que lo hizo primero conde y después condestable, y aún hízole maestre de Santiago. Pero al fin, según costumbre de la fortuna, en su variedad, las cosas de otra manera sucedieron, que cambió la voluntad de increíble amor a odio y malquerencia. Lo hizo prender en la fortaleza de Burgos y traer a la fortaleza de Portillo y puesto en estrecha guarda, donde a poco tiempo fue juzgado sobre ciertos crímenes contra él y como tras las pesquisas hechas fue acusado, lo mandó degollar en Valladolid. Don Íñigo gozó del favor de la corte y estuvo muy bien considerado gracias a sus continuos triunfos militares. De hecho, acompañó por algún tiempo al rey, asistiendo en Madrigal a sus bodas con doña Isabel de Portugal y permaneciendo con ellos en Soria hasta diciembre de aquel año, en que se volvía a Guadalajara. El marqués utilizó su influencia para lograr la caída del ambicioso condestable. En 1452, envía a su primogénito Diego Hurtado para que se apodere en Valladolid de don Álvaro de Luna. Esas manos, que referencia fueron de comendadores, fueron juntadas y con un cordón ligadas. Ese cuello que jamás consintió yugo fue tomado. La rueda de la fortuna, en este caso evidente y móvil, y sus cuchillas dejaron el rastro de la sangre en este caballero. Tras la caída del condestable, don Íñigo comienza a retirarse de la política activa. Su última gran aparición se produce en la campaña de Granada de 1455, ya bajo el reinado de Enrique IV. Después se retira a su palacio de Guadalajara para pasar en paz los últimos años de su vida. A partir de entonces, comencé a retirarme de la política activa. Mis ocupaciones principales no eran ya los asuntos públicos, sino el orden de la hacienda, el cuidado de los hijos, la protección de los desvalidos y el aparejo para la muerte. Este descanso en sus palacios de Guadalajara fue útil para sus aficiones literarias, ya que entonces hizo diversos trabajos y contribuyó a que otros los hicieran. Hombre de su época, hombre preeminente y selecto, el marqués de Santillana combinó pluma y espada, y ni los hechos de armas nublaron su sensibilidad poética, ni esta mermó su actividad militar. Robada y desierta mi patria de tanta riqueza, doliéndome de ello, trabajé con gran diligencia por mis propios estudios y destreza y con muchas y muy claras obras compuestas por mí igualarlas y compararlas con la gloria de los famosos hombres de Atenas o de Academia y también de Romanos, trayendo a ello gran copia de libros de todo género de filosofía en estas partes hasta entonces no conocidos. El marqués de Santillana fue una de las figuras más representativas del prerrenacimiento español del siglo XV. Unió con acierto las actividades políticas y guerreras, pero su influencia fue aún mayor sobre la literatura española y sobre el desarrollo de su cultura.
Gracias a él, se tradujeron obras de los clásicos griegos y latinos, como Homero, Virgilio y Séneca. Aunque, curiosamente, su dominio del latín no era excelente, hablaba fluidamente francés, italiano, gallego y catalán. Yo fui bien iniciado en las liberales artes y sentí todas sus partes y después de grado en grado. Oí de filosofía natural y la ética moral, que es duquesa que nos guía. El marqués se inicia en la literatura siendo muy joven. La familia de don Íñigo mantuvo siempre inquietudes literarias. Hasta nuestros días han llegado poemas de su abuelo y composiciones de su padre. Ello explica la cuidada educación del futuro marqués. Su figura como poeta fue tal que pudo compararse con la de otros poetas de la Baja Edad Media, tales como Jorge Manrique o Juan de Mena. Ordené en metros los proverbios que comienzan «Hijo mío, mucho amado», en los cuales se contiene casi todos los preceptos de la filosofía moral que son necesarios para virtuosamente vivir. Hice asimismo otros tratados en metros y prosa muy doctrinales para provocar virtudes y refrenar vicios. Y en estas cosas pasé lo más del tiempo de mi retraimiento. Tenía gran fama y claro renombre en muchos reinos fuera de España, pero reputaba mucho más la estimación entre los sabios que la fama entre los muchos. La obra literaria de don Íñigo muestra a un escritor entre dos corrientes diferentes. Por un lado, sus primeras creaciones, hasta 1434, reflejan la tradición medieval castellana. Por otro, encontramos a un escritor culto, moderno, conocedor de las innovaciones que se están produciendo en la literatura italiana y francesa. El espíritu aristocrático del marqués hace que todo en su obra se presente elegantemente estilizado. Incluso en las composiciones populares se aprecia un tono refinado y culto. Su producción fue muy diversa y desigual. Escribió algunas obras en prosa, pero el marqués destaca sobre todo por su obra poética. Su producción fue desde la moda alegórico-dantesca de la época, ejemplificada en La Comedieta de Ponza y El Infierno de los Enamorados, hasta los poemas de estilo provenzal, poesía ligera en la que don Íñigo alcanzó sus más logrados frutos con sus canciones Decires y Diez Serranillas. También escribió 42 sonetos fechos al itálico modo, de poco valor, pero importantes por ser los primeros escritos en castellano. De extraordinario valor literario son las Serranillas del Marqués de Santillana, con influencia provenzal y con una influencia también de determinados valores literarios que poblaron estas tierras de Guadalajara. Recordemos aquí las serranas del arcipreste de Ita. Vamos a recordar en memoria del Marqués de Santillana una de esas bellas serranillas. Desde que nací, non vi una serrana como esta mañana. Allá en la veguela mata el espino, en ese camino que va a Lozoyuela, de guisa la vi que me fizo gana la fruta temprana. Además de la producción literaria, otras inquietudes intelectuales hacen del primer marqués de Santillana una persona sobresaliente por su aportación a las letras y a las artes. Su interés por difundir la cultura le llevó a coleccionar una de las mejores bibliotecas de la época, que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional. Tenía gran copia de libros y dábame al estudio, especialmente a la filosofía moral y cosas peregrinas y antiguas. Y tenía siempre en mi casa doctores y maestros con quienes platicaba acerca de las ciencias y las lecturas que estudiaba. Aunque no nos ha quedado ningún inventario de su biblioteca, los estudiosos de sus manuscritos, de los códices que han llegado hasta nosotros, ofrecen una cifra de entre 151 y 191 códices. Es desde luego una biblioteca excepcional para la época, aunque el contenido de esta biblioteca, los autores y los géneros que en ella podemos encontrar, son comunes a la de otros nobles de la época, como los desde Benavente, que dispusieron de una biblioteca de en torno a 121 volúmenes,
o los condes de Aro, que dispusieron de una biblioteca de unos 70 y pico volúmenes. En efecto, se dice que don Íñigo poseía una de las mejores bibliotecas de su tiempo. Los estudios que se han hecho sobre ella destacan la diversificación. Desde principios del siglo XV se observa un cambio importante en los intereses de la gran nobleza en lo que se refiere a su formación cultural. Esto se va a traducir en la formación de un séquito de especialistas encargados de traducir, comentar y componer obras para sus señores. Entre la nómina de sus traductores está Martín de Ávila y su hijo Pedro González de Mendoza, futuro gran cardenal. Querido hijo Pedro González de Mendoza, algunos libros y oraciones he recibido de un pariente y amigo mío este otro día, que nuevamente son venidos de Italia, de aquel príncipe de los poetas, Homero, y de historia troyana que él compuso, a la cual Ilíada tituló, traducidos del griego a la lengua latina. Os pido lo pasedes vos el segundo, que es lengua latina, al nuestro castellano idioma. Otra faceta del marqués la encontramos como mecenas. Don Íñigo dispuso construir 3 altares destinados al hospital de San Salvador de Buitrago. Para ello encarga a Jorge Inglés, artista destacado en Castilla, un retablo que tendrá al propio marqués como figura principal. El 8 de mayo de 1455, don Íñigo firmó testamento. Los 3 estados que recibiera de sus padres estaban ya firmemente unidos para constituir el mayorazgo de don Diego. Entre sus 9 descendientes, el marqués dividió sus estados. Con el fallecimiento de mi hijo primogénito y de mi esposa Catalina, madre de mis 9 hijos, supe que me llegaba la hora de preparar las cuentas definitivas. Para poder controlar las enormes posesiones y permitir cierta independencia a mi descendiente, este accedió antes de mi muerte a uno de los títulos de inferior rango incluidos en el mayorazgo, que luego heredarían, así como el control directo de parte de los bienes familiares. El primer hijo y heredero de don Íñigo, Diego Hurtado de Mendoza, inició la rama de los duques del infantado, quedando dichos duques señores de Santillana, Manzanares, Ita y, en la práctica, de Guadalajara capital. Unió al título de marqués de Santillana el de duque del infantado, pero su relevancia no es comparable a la de su hermano Pedro y su padre. El segundo hijo, Íñigo, fue el conde de Tendilla, que inició la rama de los condes de Tendilla y que fueron luego marqueses de Mondéjar. El quinto, Pedro, fue el todopoderoso gran cardenal Mendoza. En el ámbito político, aún ejerció más influencia que el propio marqués. Don Pedro González de Mendoza optó por la carrera religiosa en los momentos de máxima influencia política de la Iglesia Católica. En 1473 fue nombrado cardenal. Su poder llega a ser tan grande que es conocido en su tiempo como el tercer rey de Castilla. Don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, fallece en la mañana del domingo 25 de marzo de 1458. Me preparo animosamente para aquel día en el cual, apartado todo artificio, me juzgaré a mí mismo y mostraré si mi valor estaba en el corazón o en los labios, si fue simulación o comedia mi reto a la suerte. Nada cuenta la estimación de los hombres, siempre dudosa, y que concede indistintamente al vicio y a la virtud. No cuentan los estudios de toda una vida, solo la muerte es nuestro juez. El marqués fue un hombre magnánimo que tenía tal piedad que cualquier atribulado o perseguido que venía a él hallaba defensa y consolación en su casa. Consideraba a los hombres y las cosas según su realidad y no según la opinión, y en esto tenía una virtud singular y casi divina, porque nunca le vieron hacer acepción de personas, ni miraba dónde, ni quién, sino cómo y cuál era cada uno. El caballero cristiano vio con dulce resignación llegar el término de sus días y murió cristianamente en Guadalajara a 25 de marzo de 1458. Sus restos fueron inhumados en el convento de San Francisco de aquella ciudad.